They're coming in. ¿Qué tal? Vamos a probar el ahorrador de electricidad de Economizer Ultra en un cargador de baterías para carro. Estamos viendo la primera medición de 0.43, que es el factor de potencia que tenemos actualmente, que mejora a 0.85. Se debe de tratar de que llegue a 1 o a 90, a 0.99, cercano a 1. Después vamos a hacer una medición del amperaje, que en unos momentos lo vamos a ver. Ok, vemos que está en 0.20 amperes la medición, y a la hora de conectar el ahorrador Economizer vemos que está, que baja a 0.10 amperes, es la mitad. La siguiente medición que vamos a hacer va a ser en volt amperes. Vemos que primero marca 25 volt amperes, y a la hora de conectarlo el ahorrador baja a 12 volt amperes, nuevamente en la mitad. Y vamos a volverlo a hacer. Ahí se ven los 25 volt amperes, y luego al conectarlo baja a 12 volt amperes.